contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Dale, desde Moca, dime. Está haciendo un llamado a la nueva autoridad, ya que a mí me pasó algo en el Cabra y Bar. Yo tengo 30 años en el hotel. Ajá. Y yo fui a la Adida, en la cosa de Seguro Social, Riego Laboral. Yo gasté un dinero grandísimo y no me resolví. ¿Tú trabajabas en el hospital? Trabajo en el Cabra y Bar. Ah, que tú trabajas. Trabaja en el Cabral Ibáez. Tiene 55 y pico, trabajaba allá. La mata que están allá afuera de pino fue mi papá que la sembró. Okay. Yo voy por el mismo camino. Él duró 55 y pico de años trabajando. Todo el mundo nos conoce allá. Y todos los médicos han pasado por el Cabral Ibáez, conocen esta figura. Entonces me pasó eso con la radiación, pues yo soy radiólogo. Bien. Me hizo mucho daño. ¿Y no te han querido responder? En ese entonces no me ha respondido, yo no he vuelto porque yo di muchos viajes. Pero búscate un buen abogado que reclame eso. Hacerme un estudio, oye, en Estados Unidos, para ver si es eso, sabiendo yo que fue la radiación que me hizo daño. Ah, ok, ya te entendí. Es un problema laboral, porque hay instituciones para eso del Estado, y le dan seguimiento, sin riesgo laboral. Y te lo descuentan de tu sueldo cuando tú eres empleado del Estado. Ay, te hacen una coca. Cuando tú eres un empleado público, te sacan una moña de ahí. Te hacen una coca en el medio. Ajá, pero adelante, pueblo. Dime. Bien. Oye, David, no sé cómo está. Yo vi en un canal ahorita que Brenda Sánchez como que estaba mandando un mensaje del teatro. Como que él estaba hablando de ella. Ah, sí, vi en las redes sociales algo que ella colgó diciéndole a él que como él dijo las cosas malas, que diga las cosas buenas que encontró él también. Él dice que no hay ninguna buena. Pero que yo lo que no entiendo, incluso las imágenes que ustedes presentaron ayer del techo, ella dijo en ese Twitter que eso era un área muerta, que eso no se usaba, que quitaban esa... Ocho años de ahí lo ponieron en un sitio bueno. Pero lo que ustedes calcularon ayer de los 250 que ella se ganaba al mes, por ocho años, eso es un millón de pesos. Pueden ser 250, 150, 100. Son 8 años en una institución. Que se le cayó en las manos. 8 años. Claro. Y en esos 8 años, tú no le puedes decir a este pueblo, sabemos de las precariedades. Sabemos de lo irregular del terreno donde se construyó eso, que ahí hay problemas de filtración, hay problemas topográficos, hay de todo ahí. Hay grietas en el piso, es donde quiera. Hay problemas. Pero la gente... Se hicieron las evaluaciones. Pero usted duró 8 años ahí, ahí hay baños que no sirven. Pero ahí estuvo Lincoln, era. Lincoln López. Y no entregó el teatro de Cibao. Y no hubo escándalo. Y no hubo escándalo con Lincoln en Santiago. Cuando ella recibió, ella publicó lo que publicó este muchacho ahora. ¿Cómo encontró eso? Y ella duró 8 años y nosotros estamos en los medios de comunicación. No, yo no recuerdo una rueda de prensa diciendo, esto se está cayendo a pedazos. Señor presidente, métale la mano al teatro. Yo no se descuidó nunca del teatro y se descuidaron del teatro. Y ella, óigame, ella se esforzó, es verdad. Ella se esforzó ahí. ¿Cómo que se esforzó? ¿Qué hizo? Explíqueme. Se esforzó. ¿Qué hizo? Pero no logró nada porque fue una mala administradora. ¡Hábleme! Porque se quedó callada. Usted se esfuerza cuando usted coge para la capital en el vehículo y le dice al presidente allí en Palacio, presidente, hay un problema en el teatro. Mire el nombramiento, si no resuelven me voy. Me voy. No, yo le cierro esa vaina. Cerrado. Le pongo, póngale candado a esto, aunque me ya lleve el demonio. Ya estoy harto de alquilar los parqueos para construir esto aquí. Y construir, no así. Para reparar. Eso para reparar, construir y reparar. Sí. Hola. Sí, buenas tardes, José, David. Adelante. Miren, yo creo que si el gobierno no focaliza su esfuerzo en tratar de ver cómo se puede recuperar la economía en los próximos meses, nosotros vamos a pasar. Hermano, el diablo nos va a llevar a todos nosotros ahora mismo. ¿Cuál es la boca insignia de este país? Es el turismo. Sí. Ahora, la pregunta es, República Dominicana es un problema del mundo. ¿Quiénes son los que van a vacacionar? ¿Y quiénes son los que visitan?
Hermano, los hoteles del este están llenos. ¿De qué? De gente. Están llenos. Para que lo sepas. Están llenos de turismo local. Puerto Plata no ha cerrado. No, local. En Puerto Plata nada más hay dos hoteles abiertos. Yo vi ayer ahí anoche. De vayan que al este, que tengo información caído. Del este. Puerto Plata nada más tiene dos hoteles abiertos. Yo escuché ayer ahí que el turismo se había caído en más de un 65%. Un 5% de la ocupación tiene, dijo Collado. 5%. Ahora una cosa, David, ¿por qué el gobierno, qué es lo que más se está consumiendo ahora mismo en el mundo? Son dos cosas, la medicina y los alimentos. Sí. Nosotros vivimos en un país que es productor de todo. Aquí se produce todo. Aquí no hay escasez de nada. Localizarse en el campo y nosotros convertirnos en el principal exportador de toda América Latina y el Caribe. De productos agrícolas, muy de acuerdo. Sí, pero eso hay que sembrarlo y esa siembra comienza a dar resultados. ¿Tú sabes cuándo? Ya hay muchos estándares. Al año que viene. No, es que hay muchos estándares también. Gracias. Hay muchos estándares. Que para la exportación. Aquí nosotros somos miembros del Tratado de Libre Comercio. Y no podemos mandar nada. Creo que está mandando. La yuca que el dominicano se come en Nueva York es yuca de Costa Rica. Y el plátano. Es yuca de Costa Rica, plátano. Y los plátanos. Y los aguacates, la mayoría son de México. Imagínese usted. Habla. El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.